Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1. Gana Lewis Hamilton otra vez en Imola y con el doblete de Leo Mercedes, sexta campeón de los constructores en Fórmula 1. Y como Schumacher hizo con Ferrari ganando 72 grandes premios, también Lewis Hamilton hoy empata este récord del alemán con 72 triunfos con la flecha negro plateada. Una carrera de Imola bastante aburrida, nonostante la salita hemos visto Verstappen poder adelantar a Lewis Hamilton, un Gasly che ha tenuto che ritirarsi tempranamente, credo con un problema all'unità di potenza Honda. Altro lato abbiamo visto también il ritiro di Ocon e la salita, un tocco entre Vettel e una AS che al parecer il Ferrari ha perdito questa pieza che veis a mia spalla, e questa pieza al parecer ha decidito la carrera con Bottes che mandava tranquillamente, al parecer ha visto este trozo, però lo ha recogito, si è quedato nel fondo plano del suo Mercedes, ha condizionato l'aerodinamica e la curva rapida a 50 voltas ciclo di Mercedes. Però non ha sido un ostacolo a otro doblete de Mercedes, a otra vittoria di Hamilton. Claro, ha perjudicato otra vez la actuación de un Bottas che todavía sigue siendo inferior para mí a Hamilton y Verstappen, y como clásico segundo de un equipo así arrasador, al final todavía ha contribuito al nuevo título de constructor de la era híbrida de Mercedes. Una carrera, lo dicho, bastante aburrida en la primera parte, con la mayoría de los pilotos que han tenido que cambiar neumáticos tempranamente respecto a la previsión de Pirelli, después que muchos habían salido con los medios, además de los tres primeros, los dos Mercedes y Verstappen, han montado el duro. Solo al final, con el safety car, debido all'accidente di Verstappen, tranquillamente secondo, e anche altro trozo al parecer, è stato il protagonista della rottura, dell'esplosione, del desgaste che ha fatto trompeare e salirsi nell'arena. Verstappen, giusto nel tamburello, questa curva bandita, dove nel 1994 morì Ayrton Senna e ha acabato con la speranza dell'olandese Fogador. Safety car, por alguna vuelta, muchos han intentado cambiar neumático y pasar a los soft. Así, no lo ha hecho Leclerc, Albon y Ricciardo. Detrás, lo McLaren, Kvyat, han pasado a lo blando, como los dos Mercedes, resalida. Antes también, una mala figura. Una mala actuación de Russell con su Williams calentando la rueda justo cuando estaba detrás del safety car, antes que él mismo dejara pasarlo doblado en las aguas minerales, se ha salido impactando con la barrera, se ha tenido que retirarse. Vuelta en marcha de la carrera, otra vez Hamilton, que retrasando la primera parada de 10 vueltas, se había puesto al mando de la carrera y con los problemas de Hamilton con esa pieza que ha perjudicado al parecer lo tiempo, la vuelta de su Mercedes. Ha conseguido la victoria en la relanzada. Kvyat ha podido también adelantar Leclerc, acabando la carrera en cuarta posición. Ricciardo, peleó como siempre, ha podido mantener la tercera, segundo podio en tres carreras para el australiano. Todavía con la goma dura desgastada, ha podido parar lo que venía con detrás. Algo ha podido, pero no demasiado Leclerc, acabando quinto, mucho mejor de su compañero de equipo Vettel, otra vez fuera de los puntos también, por un mal último pit stop que ha dañado irreparablemente una carrera hasta entonces bastante discreta del alemán, como lo ha sido la de Pérez, muy buena, la de Raikkonen. Lo que han esperado con Latifi más a parar en boxes. Y esto ha permitido a los dos Pérez de acabar sexto, además que habría podido hacer algo mejor el mexicano. Por otro lado, Kimi Raikkonen ha podido acabar el punto. Como
Como su compañero de equipo. En Italia, gran fiesta, sí, para Alfa Romeo, ambos coches en el top 10. Así como lo do McLaren con un Sainz séptimo por delante de Norris octavo. Un Sainz que ha adelantado a su compañero de equipo en una bonita lucha al empiezo del Gran Premio. También ha esquivado un Albon que ha trompeado sin tocar a nadie en la relanzada de la carrera después del safety car. Si por un lado eso ha permitido con lo reflejo de siempre a Sainz de seguir hasta la bandera 4, por otro lado creo que haya acabado con la esperanza de Albon de mantener su asiento en Red Bull debido a ese trompo que le ha hecho llegar al final último y creo que le faltan 4 carreras con el equipo de la Bebidas para terminar su aventura junto a Max Verstappen. Un Verstappen que lástima no ha podido otra vez conseguir otro podio. Un Hamilton que costante, siempre muy atento a todo, también a la estrategia concordada con el equipo, con que ha conseguido este séptimo mundial de constructores. Un Hamilton que ya en Turquía en la próxima carrera tendrá la posibilidad de coronarse también él por séptima vez campeón del mundo, y un Bottas que espera una vez para todas de acabar con la mala suerte, de acabar, que como siempre pasa, al segundo todo le pasa, y poder conquistar alguna victoria más, ya que con la 3 pole de esta temporada al final tiene solo la vittoria di Austria e ya quando ha hecho la pole ha ganato solo en el circuito de Spielberg, pero quiere algo más en finlandés, como creo quieran algo más los pilotos y las escuderías que están peleando para esa tercera posición en el mundial, con un más cerrada la lucha. Ora hay lo Renault a 135 puntos, McLaren y Racing Point a 134. Si hoy Kvyat ha podido estar por delante de Leclerc, también se acerca un pelín más Alfa Tauri a Ferrari, a ver si puede también mantener esa sexta plaza, que ya es algo malo para el equipo de Maranello, que quiere cerrar cuanto antes esta temporada y empezar de nuevo con un motor fuerte, como parece ser lo que está rodando al banco en Maranello. Pero tenemos presente también que la noticia que conozco que llega desde Brackley es que el motor Mercedes rueda en el banco siempre también muy fuerte y que puede tener 20 caballos más, a ver si la próxima temporada antes de la devolución del 2022 va a ser otro dominio de Mercedes, a ver también si la 4 carrera que faltan a cierre del Mundial 2020 vamos a tener algún ganador más, alguna carrera un poco más divertida, o si los fabricos Mercedes siguen comiéndose la Fórmula 1.